Bueno, pues continuamos con más protagonistas, en esta ocasión con la directora de turismo, Eva Bartolomé, que me imagino que ahora mismo, pues muy pendiente de que todo ocurra como se prevé en este stand de Cantabria. Eva, ¿qué tal ha sido el año turísticamente hablando para Cantabria? Pues esta semana posiblemente ya salgan los datos definitivos de diciembre, que son los que nos faltan, pero la previsión es que o empatemos o crezcamos algo. Yo creo que al final va a haber un pequeño crecimiento, pero tenemos que ser conscientes que el crecimiento no puede ser infinito y que tampoco nos interesa que se masifique la región. Es un destino que se tiene que caracterizar por ser un destino de calidad en todos los sentidos, en la naturaleza, en el contexto, en el territorio, que sea como es, auténtico, que la gente que nos visite lo viva como auténtico, y también que sea cuidado en el servicio. Y yo creo que tenemos que ser conscientes todos, el sector privado y el sector público, que creo que lo somos, de que tenemos que ir a una idea de un turismo de calidad. Creo que tenemos toda la materia prima necesaria para eso, los profesionales lo son y buenos, y nuestro entorno y nuestra oferta turística también es de calidad, y creo que tenemos que consolidar al mercado que tenemos, ampliarlo en aquellos sectores que realmente sean los que quieran un destino, como digo, pues sostenible, cuidado y que paguen por ello, que sea pues un turismo de calidad. Y un destino como el que tenemos con el Seve Ballesteros, que bueno, pues se nos va una línea aérea, vuelve otra y no pasa nada, ¿no? Bueno, en realidad es que no se nos ha ido ninguna. Sé que algún medio de comunicación ha hablado de que Ernesto se había ido, pero no se ha ido porque sigue teniendo la ruta de Gran Canaria en verano, porque ya está cargada además. O sea que irse no se ha ido ninguna, lo que hemos hecho ha sido sumar. De entrada ahora pues ya tenemos las clásicas de Iberia, Air Nostrum, Volotea, Vueling, Wizz Air, Ryanair, y ahora tenemos Winter y Lauda, con lo cual ya tenemos un número muy nutrido de compañías, porque ya se ha generado la idea de confianza en nuestro aeropuerto, que tiene como infraestructura, tiene toda la capacidad y toda la garantía para las compañías, pero además es que llegan a un sitio con un atractivo especial y eso se ve en los resultados. Hemos conseguido alcanzar un récord, incluido también en la ruta con Madrid, que ha crecido un 5,8%. Yo creo que los datos que se han publicado no han sido exactamente los que son. La compañía nos ha dado los datos y el crecimiento ha sido de un 5,8%. De hecho, los turistas nacionales han crecido y han crecido por la ruta de Madrid y por la ruta de Barcelona, que ahora ha incrementado las frecuencias este año pasado, y eso se ha reflejado en los datos finales. Aunque hay mucha gente, ya vamos finalizando, aunque hay mucha gente que viene a pasear, a conocer, a informarse, hay otros que vienen también a la vez a trabajar. Seguramente que habrá previstas muchas reuniones de trabajo, ¿no? Estos días. Nosotros tenemos previstas bastantes reuniones de trabajo, desde luego con todas las compañías aéreas. Tenemos con tres agencias, una agencia de lujo, una agencia asiática, del mercado asiático. Tenemos cita con los consejeros de las oficinas de Tour España en el extranjero. Y además, pues esto está a disposición de todo el sector que ya conoce que siempre destinamos una zona específica para trabajar, porque es un momento en el que es un momento de encuentro. Todos los que son algo y tienen algún, todos los actores del sector turístico se encuentran y tienen esta cita ineludible todos los años en Fitur, y es un momento en el que, además de encontrarse, muchos de ellos cierran negocio. Aquí tienen, como siempre, a disposición un espacio donde pueden mantener reuniones comerciales, contactos, y aquí estamos para eso, estamos para que sea un reflejo de Cantabria y además que sea funcional, que tenga ese destino para la gente de Cantabria que viene aquí a cerrar negocio. We'll be right back.
Bueno, pues en esta ocasión estamos con un alcalde que se siente tremendamente feliz porque ha sido protagonista este año en Fitur 2020. Concretamente es el Ayuntamiento de Camaleño, que ha tenido un reconocimiento especial. Estamos con Óscar Casares. Óscar, buenos días. Hola, buenos días. Un día especial para el municipio que tú diriges, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque nos acaban de dar el diploma que nos acredita como socios de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, y eso para nosotros pues es un reconocimiento muy importante, y creemos que para seguir con la promoción turística es vital. Es un gran honor, además. Sí, la verdad es que los 15 pueblos que nos incorporamos hoy, pues ves el uno por uno y la verdad es que son pueblos de muy conocidos, y el estar en esa sociedad pues es un prestigio muy grande. Camaleño, que tiene varios pueblos, esto es concretamente de Mogrovejo, que fue el que fue pueblo de Cantabria también, ¿no? Sí, en concreto es al pueblo de Mogrovejo, que en el 2007 ya fuimos pueblo de Cantabria, y este año 2020 pues entramos en la guía de los pueblos más bonitos de España. Y como hemos dicho, Camaleño no solamente Mogrovejo, claro. No, en Mogrovejo desde que comenzamos el valle nos encontramos el monasterio de Santo Toribio, a medio valle tenemos Mogrovejo y al fin del valle tenemos el teleférico de Fuente D, el Parque Nacional Picos de Europa, y todo ello pues salpicado de un montón, 32 núcleos urbanos que aunque no están reconocidos como Mogrovejo, todos ellos tienen algo bonito y algo que merece la pena parar y visitarlo. Lógicamente el verano es cuando más turistas tenemos en Cantabria, pero también en invierno lógicamente merece la pena cuando con esas grandes nevadas, aunque a veces pues hay que estar con mucho más cuidado, pero también que van muchos turistas, ¿no?, viendo ese ambiente de invierno. Sí, ya estos últimos años estamos notando que se está desestacionalizando el turismo, ya no solamente se concentra en los meses de verano, todo el otoño, octubre, noviembre, diciembre es bastante bueno. Casi el peor mes es ahora último de enero, febrero. Luego ya la cuesta de enero. Pero estamos logrando eso, que la gente ya no solamente visite en Liébana en agosto, sino que disfrute de ella. Hay otras cosas, el paisaje cambia muchísimo en otoño, como bien dices tú, con nieve cambia mucho. Hay que visitarla en otras épocas, que además está mucho más tranquilo y se disfruta más. El alcalde, llevar viniendo en los últimos años, mucha gente este año, ¿eh? Sí, este año la verdad es que no me he dado tiempo a andar mucho por aquí, pero se ve muchísimo ambiente, sí. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, y ya lo saben ustedes, un lugar para visitar que merece la pena. No es desconocido, yo creo que para nadie, la localidad de Camaleño, con ese teleférico de Fuente D, con ese Santo Toribio de Liébana, con ese pueblo de Mogrovejo, que ha entrado hoy en uno de los pueblos más bonitos de España, y por algo será. Muchísimas gracias, alcalde, a disfrutar de este día de Cantabria. Muy bien, gracias. Bueno, pues seguimos recorriendo Cantabria, en este rinconcito que nos ha dejado la capital de España. En esta ocasión nos vamos hasta Noja. La tenemos detrás de nosotros y además con una muy buena sintonía, muy visitada por los paseantes que estamos aquí frente al stand de Extremadura. Y tenemos con nosotros al alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín, con el que vamos a conversar a continuación para que nos diga qué vienen a exponer a Fitur 2020. Aunque Noja es otro de los lugares que es muy fácil de vender, pero lógicamente el que no se anuncia no vende. Hay que estar, alcalde, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hay que estar en esta feria de turismo, ¿no? Bueno, yo creo que Fitur es un evento turístico en el que no se puede dejar pasar. Hay que estar presente y hay que, bueno, pues intentar potenciar, si cabe aún más, lo que es el municipio de Noja, lo que es Trasmiera. Lo decías al inicio, detrás nuestro tenemos una vista del municipio, que ya he felicitado a la consejería porque es una de las únicas veces que se fijan en la Cantabria Oriental. Siempre se van hacia la Cantabria Occidental, pero en este caso se han acordado de nosotros. ¿Te gusta el stand, alcalde? Pues sí, también he felicitado a la consejera porque de los últimos años yo creo que es el mejor stand que hemos tenido. El más amplio, el que da una sensación de... Es diferente a lo que hemos tenido estos años atrás. Bueno, que decíamos, ¿qué le puede decir el alcalde de Noja a un visitante que venga por aquí y que esté un poco perdido y no sepa qué puede ir a visitar o qué tiene, qué excelencias turísticas tiene el Ayuntamiento de Noja? Bueno, yo creo que las excelencias turísticas del Ayuntamiento de Noja son conocidas, ¿no? El evento de Fitur se trata de algo más, ¿no? Se trata de buscar
algún producto, alguna aplicación, algún servicio, algún sistema que todavía nos permita, como decía antes, si es posible, pues aumentar más nuestra efectividad turística y posicionar más el nombre de Noja dentro de lo que es el turismo de Cantabria y el turismo del norte de España. Mucha gente se cree que el venir a Fitur es solamente venir a pasear, pero yo sé que hay concertadas también bastantes reuniones donde se intenta, pues bueno, pues atraer agencias y atraer turistas hacia la localidad de cada uno, ¿no? Bueno, venir a Fitur es aprender, es copiar, es intentar llevar a tu municipio lo que ves que hacen otros municipios turísticos, lo que hacen municipios turísticos españoles, municipios turísticos europeos o incluso internacionales, ¿no? Simples aplicaciones que se pueden llevar y se pueden materializar dentro del municipio, y no solamente es venir a pasear, porque bueno, no se trata de venir a pasear. Yo, para mí, desde luego, venir a Fitur es venir a trabajar, si cabe, más aún que de lo que se trabaja a diario en el ayuntamiento. ¿El alcalde satisfecho de cómo han rodado las cosas este último año en vuestro municipio? Bueno, pues muy satisfecho pues porque tuvimos unos resultados electorales fantásticos, conseguimos la mayoría absoluta dentro del ayuntamiento, pero bueno, eso es agua pasada. Comenzamos una nueva legislatura, comenzamos un nuevo año, se plantean nuevos retos y de lo que se trata es de trabajar para que Noja siga siendo, como decía antes, un referente turístico en el norte de España. Jornadas gastronómicas que también se celebra en esa localidad y que bueno, pues tiene mucho atractivo. Hombre, es que Noja es mucho más que turismo de playa, es turismo de cultura, es turismo gastronómico, es turismo ecoturismo, mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de esa palabra que tanto usamos los alcaldes, que es desestacionalizar los municipios costeros o los municipios de interior. Con ese afán venimos a Fitur y por eso te digo que venimos a trabajar y a buscar nichos de negocio que para el municipio sean interesantes. En Noja no hay problema que la gente se vaya del municipio a vivir a otros sitios, ¿no? En verano aquello a reventar. Pues no, pero bueno, si nos ponemos a analizar realmente lo que es Noja, tener en cuenta que Noja tiene un censo de 2.500 habitantes, o sea que como municipio es un municipio pequeño. Sí que sufre una transformación abismal en lo que son las épocas de verano o en diferentes épocas puntuales del año, pero al final no deja de ser un pueblo. Pues muy bien, pues esto es el municipio de Noja, seguramente que para todos ustedes conocidos, pero alguno que lo estaré viendo este programa a través de nuestra televisión a la carta, a través de internet, pues desde otros lugares de España, sientan curiosidad por viajar hasta Noja. Noja van a quedar muy bien en todo porque tiene lo mismo que hemos dicho con muchos municipios, porque Cantabria es infinita, tiene naturaleza, tiene playas, tiene gastronomía, tiene de todo. Bueno, pues es un poco lo que te digo, aparte del turismo de sol y playa, tenemos muchos otros atractivos que estaremos encantados a prestarle a cualquiera que nos venga a visitar. Bueno, muchas gracias y disfrutar de la jornada, alcalde. Gracias a vosotros. Bueno, pues Antonia, que también tiene protagonismo, como no podía ser de otra forma, en este stand de Cantabria, en esta Cantabria Infinita. Estamos con Sergio Abascal, es el alcalde, y estamos aquí con la anchoa como protagonista, como no podía ser de otra forma, aparte de ese famoso carnaval que también se anuncia, y el alcalde nos va a decir qué es lo que traen a Fitur 2020 el Ayuntamiento de Santoña. Buenos días, alcalde. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mucho frío en la calle, ¿no? Frío, más frío que en el norte, sí, más frío que en Cantabria, pero bien. Bueno, cuéntanos un poco a ver qué trae Santoña este año aquí a Fitur. Bueno, de una forma muy parecida a lo que venimos haciendo pues los últimos años, ya es tradición que Santoña sí que tenga un espacio en el stand de Cantabria y hagamos una pequeña presentación de forma sencilla, de forma humilde dentro de nuestras posibilidades, pero sí que queremos promocionar el municipio en el ámbito turístico, por supuesto que sí, y lo que hacemos pues presentar sobre todo el enclave natural en el que reside Santoña como un atractivo turístico de primer nivel, las playas, el Monte Buciero, el Parque Natural de las Marismas Santoña, Victoria y Joyel, nuestro
nuestro patrimonio cultural, nuestras costumbres, tradiciones, fiestas y, por supuesto, nuestras fortificaciones también como un elemento de atracción turística. Aparte de eso, por supuesto, venimos a promocionar una serie de eventos deportivos que tienen mucha importancia y relevancia en, no solo en Santoña, sino a nivel también regional. El Carnaval de Santoña, por supuesto que sí, con la presentación de su cartel como fiesta de interés turístico, las fiestas patronales, certamen literario, una serie de actividades tanto lúdicas como culturales que nos hacen destacar. Y aparte de ello, pues bueno, aprovechamos la ocasión también para proyectar un vídeo promocional de Santoña, para hacer una exhibición y una degustación de anchoa, una exhibición de soba y degustación de anchoa, y luego por la tarde, pues como miembro integrante de la Asociación Villas Marineras, pues nos acercamos en este caso al stand de Asturias, que es el que le toca este año, el pasado fue el de Cantabria, pues para con el resto de municipios que conformamos la asociación, dos de ellos incluidos también de Cantabria, como son San Vicente y Laredo, pues bueno, realizamos el típico acto de presentación de la asociación dentro de Fitur y formamos parte de ello, y muy orgullosos de formar parte de esa asociación que nos une un elemento común, que es lo que venimos a vender aquí, porque de eso es lo que se trata, de promocionar turísticamente el municipio, y es vender nuestro carácter evidentemente marinero. Nosotros somos un pueblo de costa, somos un pueblo marinero, y esa es nuestra tradición, nuestra costumbre y nuestro ADN. Y la anchoa, que no puede faltar, claro. Hombre, por supuesto que sí, es que a Santoña se le conoce internacionalmente por la anchoa y bueno, hemos cambiado un poquito el diseño, más sencillo que el de otros años, pero siempre nos traemos a la mascota Fitur porque llama mucho la atención, y a Santoña, pues bueno, está. Santoña y anchoa son dos nombres que están estrechamente unidos y vinculados para siempre. Pues bien, muchísimas gracias, alcalde de Santoña, Sergio Abascal. Ha sido un auténtico placer a disfrutar de la jornada, a enseñar esas excelencias turísticas con las que cuenta Santoña y que a pasar una buena jornada. De eso se trata. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, pues es la hora del café en el stand de Cantabria, y qué mejor que Cafés del Dromedario, protagonista indiscutible en esta Feria Internacional de Turismo. Estamos con José Luis Rodríguez, él es el representante de Cafés del Dromedario. Y me imagino que, bueno, pues satisfecho con la gran acogida que tiene un año más su café en este stand de Cantabria. José Luis, buenos días. Buenos días, pues sí, por supuesto. Ya es, yo creo que es el 32 veces que vengo aquí, 32 años seguidos, y por supuesto no me doy ya antes. Bueno, pues es nuestra obligación como gente, empresas de Cantabria, estar siempre apoyando a Cantabria. Hemos visto un café además muy coqueto, muy bonito, con dibujito y todo, da una pena tomarlo. No, todo lo contrario. Por supuesto que tenemos que hacer un café bien preparado siempre, porque tenemos un buen producto como es este, pero por supuesto que luego hay que la persona que lo realiza tiene que estar preparado y tiene que hacer, pues como hoy en día, que hoy ya no sirve dar cualquier cosa, hay que dar lo mejor. Hay que dar lo mejor porque hay competencia también, lógicamente, ¿no? Claro, por supuesto. Pero en Cantabria es muy difícil que no vayas a un sitio donde no haya Café del Dromedario. Bueno, y fuera de Cantabria, que recordamos concretamente a muchos kilómetros de Cantabria, en Cádiz. ¿Sí? Siempre cuando hemos ido a dar el trofeo de bolos Bahía de Cádiz, allí estaban las vallas de la bolera con Café del Dromedario, y una tierra tan lejana y sin embargo con mucha repercusión, muy bien implantado Café del Dromedario. Efectivamente, bueno, en Cádiz llevamos aproximadamente con la delegación, creo que son 40 y tantos años ya. Después de 40 y tantos años hemos ampliado, no solo estamos en Cádiz, estamos ya en Sevilla, estamos en Málaga, Marbella, vamos a entrar próximamente Granada, Huelva, bueno, ampliando horizontes, ¿no? Como tiene que ser. No cabe duda que la calidad es el buque insignia de Cafés del Dromedario, ¿no? Por supuesto, nosotros no competimos con precio, no competimos con, pues como otras grandes empresas, no, nosotros vamos con este producto que es de gran calidad. Nos acaban de dar otra medalla de oro en Tokio. Bueno, vamos sacando eso. Somos la empresa más antigua de España de café. Ya estamos cerca de los 150 años. Y la más premiada en la última década, o sea, a nivel internacional. Vamos, seguiremos así. Por algo será, y ya lo saben, la firma Café del Dromedario de Cantabria. Muchas gracias, José Luis. Gracias. A disfrutar la jornada y que nadie se quede sin café. Muchas gracias. Venga. Bueno, pues continuamos con más protagonistas. En esta ocasión estamos con el alcalde de Arredondo, Leoncio Carrascal, y a la vez presidente de la red Cántabra Desarrollo Rural. Y por lo tanto, un hombre que nos puede hablar pues de ese turismo del interior, que también es muy demandado en nuestra Cantabria infinita. Leoncio, vemos ahí un corazón que luces en pleno corazón, nunca mejor dicho. Entonces el escudo, el corazón del Lábaro. De Cantabria. Bueno, dices del turismo.
Nosotros más en la red cántabra lo que hacemos es en Naturea, que es donde hacemos muchas rutas, donde recibimos unas 100.000 personas al año, que está compuesta por 74 ayuntamientos. Está compuesto por 5 grupos, donde están Asona Gora Trasmiera, Campo Los Valles, Valles Pasiegos, Saja Nansa y Liébana. Son los 5 grupos de acción local que compone, está compuesta la red cántabra. Y aquí, lógicamente, hay que darlo a conocer también en esta Feria Internacional del Turismo, ¿no? Sí, estamos dándolo aquí a conocer. Pero bueno, lo que más estamos intentando ahora es el tema de despoblamiento. En mayo haremos un congreso a nivel internacional entre la red cántabra, red española y red europea, sobre el tema de despoblamiento, que se llamará Sin Pueblo No Hay Futuro. De momento se llamará así, si no se cambia. Y vamos ahí estamos ya de la mano del Gobierno de Cantabria para hacer un congreso a nivel internacional. Leoncio, ¿hay posibilidades de recuperar esa gente que se nos ha ido a la capital? En eso estamos intentando, en eso. Vamos a intentar poner todos los medios, pero para poner todos los medios lo que hace falta es tener buenos servicios, que gracias a Dios vamos ahora avanzando en los buenos servicios a través del Gobierno de Cantabria. Y luego lo que hace falta es más inversiones en los municipios. Hay 35 municipios cántabros en problemas de despoblamiento. Pueblos, mejor dicho. Y entonces lo que estamos intentando ahora es a ver si podemos traer empresas pequeñas, que son las que crean empleo, a los pueblos. ¿La juventud, tú crees que se va a implicar, si ve posibilidades? Esperemos que sí. Y luego también, de la mano del consejero de Industria, de Paco Martín, vamos a hacer como tenemos edificios en desuso en algunos sitios, vamos a hacer allí unas naves nido para impartir allí, asesorar a los empresarios que se quieren instalar. Y así vamos a intentar a ver si podemos instalar alguna empresa pequeña y dar asesoramiento a todos. Leoncio, el año pasado Arredondo era protagonista en este stand de Cantabria porque aquella nave de Astrolán, bueno, pues llamaba poderosamente la atención. Incluso tuvo presencia con los reyes de España interesándose en el tema. ¿Cómo marcha aquello? Bien, están ahí trabajando. Creo que ahora en febrero o marzo empiezan ya a darle fuerte ya. Han estado preparando cosas y eso, y yo creo que bien. Yo no he vuelto a estar hablando con ellos desde otro día y están ya para entrar a otra vez en marcha, todo bien. Pues muy bien, pues hemos hablado con Leoncio Carrascal, alcalde de Arredondo y presidente de esa red, que siempre se me olvida el nombre. Cántabra Desarrollo Rural. Red Cántabra Desarrollo Rural, el amigo Leoncio, que siempre atento a los micrófonos de Popular Televisión. Gracias a la Consejería de Ganadería y Agricultura, es la que tenemos una financiación. De ella están funcionando Natura 2000. Bueno, pues otro de los fijos, el municipio de Valderredible, representado por la máxima autoridad municipal, el alcalde Fernando Fernández, a quien saludamos. Buenos días, alcalde. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal se está viendo este Fitur 2020? Pues la verdad es que lo estoy viendo muy bien. Y después de la recepción que hicimos anoche en Casa Cantabria, con muchísima gente, y ahora viendo aquí detrás toda la gente que viene hoy aquí, muy contento, porque vamos a promocionar Valderredible, un municipio quizá demasiado desconocido y extraordinariamente bonito. Sí, que además muchas veces la gente identifica Valderredible, el pueblo de las patatas, pero hay otras muchas más cosas, ¿no? Hombre, Valderredible tiene un producto estrella que son las patatas, tal vez las mejores patatas del mundo, y para nosotros es muy importante, porque no hay que olvidar que Valderredible es un municipio fundamentalmente agrícola, ganadero, ¿no? Y además ahora se ha hecho una empresa, hay una fábrica de transformación de las patatas en patatas fritas, patatas las bayucas, que para nosotros ha sido muy importante. Pero además Valderredible tiene naturaleza, nos atraviesa el río Ebro, que nos da su nombre. Valderredible viene de Valen de Ripa Iber y Valle de la Ribera del Ebro. Y además tenemos el Monte Ijedo, 2.000 hectáreas de arbolado autóctono. Algo extraordinario, que mucha gente conoce, pero que es extraordinario y quizá la mejor masa arbórea de todo el norte de España. Y luego la joya de la corona, que es la arquitectura rupestre. Valderredible la llaman ahora la Capadocia del norte, y es verdad. Todo Valderredible, todos los pueblos están jalonados de cuevas y ermitas rupestres. Allí estuvo San Millán predicando. Allí algunos autores, y con acierto, plantean la hipótesis del origen del castellano en torno a estas cuevas y ermitas rupestres, como es el profesor Kaplan de la Universidad de Tennessee. Ahí tenemos el libro. Y bueno, Valderredible tiene un atractivo fundamental, además con un clima distinto al de la costa, menos húmedo, más ya casi mesetario,
buen clima y con mucha tranquilidad, ¿eh? No es el agobio de la costa, sin que no quiero hacer competición con otras zonas de Cantabria, que son muy bonitas. Pero Valderredible, bueno, yo creo que para un turismo de reflexión, con la familia, pasear, estar por allí, es un sitio ideal, precioso. Todos los lugares en Cantabria tienen su encanto y Valderredible, lógicamente, pues es uno de ellos. El tema de la despoblación, ¿cómo va ahí, alcalde? Que es el eterno problema, ¿no? Es el eterno problema, un problema muy grave. Bueno, yo siempre, desde que estuve de diputado, mis intervenciones también como diputado y cuando tengo oportunidad, yo creo que en el tema de la despoblación hay que dejarse ya de postureo, porque ahora todo el mundo habla de la despoblación pues como si, bueno, lo conociera. No, la verdad es que para hablar de la despoblación hay que tener conocimiento de causa, ¿eh? Y luego ya dejarse de hablar tanto y ya medidas muy concretas. La gente de los pueblos ya no quiere teorías, que están muy bien, sino medidas concretas para poder fijar la población y para que tenga futuro ayuntamientos como Valderredible. Valderredible tiene 305 kilómetros cuadrados. Hay 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso en términos europeos es semidesierto. Yo creo que nos gana, desgraciadamente nos gana Laponia o algún país de estos. Entonces hay que tomar medidas. Nosotros hemos iniciado un camino, yo creo que muy importante, que es elaborar un plan de dinamización de Valderredible en colaboración con el Gobierno de Cantabria y la Fundación Botín. Eso va a suponer elaborar las estrategias, los objetivos que queremos para el desarrollo futuro de Valderredible a través de un grupo de expertos, ¿eh? Bien, nos acompaña, como veis, allí de la zona de Campo, también de un ayuntamiento hermano, los Zamarrones. Me parece que estamos en Cantabria hoy. Efectivamente. No, esto es bonito porque mantener las tradiciones yo creo que es un activo muy importante, ¿eh? Los Zamarrones, que son algo que, bueno, pues que se mantienen en las zonas rurales, en las zonas de campo, en las zonas de poblaciones. Es bonito, es una cosa atractiva. Pues muy bien, pues hemos estado con Fernando Fernández, alcalde de Valderredible. Lo han visto ustedes también, ese municipio en imágenes. Y nada más que desearle pues mucha suerte, que vaya gente a vivir allí, que no se nos vayan a otras zonas. Sí, porque Valderredible merece la pena conocer y también estar allí. Oye, muchas gracias, alcalde. Gracias a usted. Bueno, pues continuamos con más protagonistas. Estamos con el alcalde de Campo de Enmedio, Pedro Martínez, que hoy ha venido acompañado de todo el pueblo, porque nada más y nada menos que 2 autobuses, más de 100 personas han venido a Fitur a este día de Cantabria. Hoy habéis dejado el pueblo vacío, Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Sí, la verdad que a la gente le gusta mucho venir aquí, visitar Fitur, visitar todos los stands, venir a Cantabria, al día de Cantabria, y bueno, ya hace muchos años que venimos y es una demanda vecinal el venir aquí. Además, gente mayor que lo agradece, ¿no? Sí, gente mayor que lo agradece, que al venir en autobús pues tampoco tiene que preocuparse, simplemente de montar en el autobús, y ya viene todo organizado desde el ayuntamiento, y bueno, pues la gente está aquí a gusto, visita, y después a la vuelta a las 5 o 5 y media de la tarde pues volvemos, y bueno, pues también hemos visto algo pues muy bonito y muy especial. Pedro, ¿qué le ofrece Campo de Enmedio al turista? ¿Y qué turista es el que normalmente se acerca hasta Campo de Enmedio? Campo de Enmedio, cada vez está más preparado para el turismo. Ahora mismo, desde el punto de vista arquitectónico, artístico y demás, pues bueno, ya sabéis, evidentemente tenemos la ciudad romana de Juliobriga, que además últimamente se está cuidando mucho y se están haciendo nuevas excavaciones. Por ejemplo, este año pues ha aparecido un horno, ya de época del siglo un poco más tardío, siglo IX, siglo X,
un horno de cerámica pues en perfectas condiciones, que la verdad que animo al visitante a que vaya y lo pueda ver y observar. En la colegiata románica de Cervatos pues es un activo importantísimo que tenemos en Campo de Enmedio. Como sabéis, pues solamente hay 4 colegiatas románicas en Cantabria y una de ellas pues es la de Campo de Enmedio. Es un románico que además pues tiene su parte erótica en los canecillos, que es algo que la distingue del resto de las colegiatas, y es la verdad que bueno, una zona muy visitada. La Domus de Julio Briga, además de la ciudad de la que os he comentado, pues la Domus es algo también que bueno, es una reconstrucción, escala 1-1, de una casa que había allí en Julio Briga, una casa romana, y al visitante le ofrece pues todo lo que los romanos de lo que los romanos disfrutaban. O sea, efectivamente la casa está tiene absolutamente todos los compartimentos que podía tener una casa romana, y yo creo que es algo muy importante y muy muy bueno de ver. Desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista medioambiental, pues ofrecemos la cola del pantano del Ebro. Es algo pues digno de ver, bonito. El pantano del Ebro, como sabéis, pues coge unos cuantos municipios de Cantabria, del sur de Cantabria, uno de ellos es Campo de Enmedio, y ofrece pues unas vistas muy bonitas. Al margen, pues todo el tema de rutas de bicicletas que estamos haciendo ahora, una serie de rutas de bicicleta, acompañadas además de un alquiler de bicicletas estáticas, de bicicletas eléctricas, para ver y visitar Campo de Enmedio, tanto de forma activa, como también pues de forma pasiva, que también se puede ver a través de todo lo que estamos preparando a través de vía internet. Campo de Enmedio ofrece muchas más cosas, pero bueno, la verdad que yo creo que con eso podemos quedarnos, y el visitante, como me preguntabas, ¿quién nos visita? Pues nos visita, tenemos visitantes del interior de Cantabria, tenemos visitantes de las comunidades cercanas, de Castilla y León, del País Vasco. País Vasco tenemos pues la verdad que muchos visitantes que bueno, principalmente pues van a Alto Campo y de paso pues visitan lógicamente Campo de Enmedio. Y lógicamente la gastronomía. Algunos de los televidentes dirán, este siempre pregunta para la gastronomía, pero es que los turistas cuando van a un sitio, ¿qué tal se come allí? En Campo de Enmedio, como en todo campo, se come muy bien, la verdad. Destacando las carnes, ¿no? Sí, lógicamente, destacando las carnes, que es el fuerte de Campo. Yo no voy a hablar aquí de Campo de Enmedio solamente, voy a hablar de Campo en general, porque yo creo que la gastronomía hay que hablar en conjunto, y en Campo la verdad que se come muy bien, la carne es excelente, el cocido también es excelente, y bueno, pues el visitante no va a tener ningún problema para salir muy satisfecho de la gastronomía de Campo. Bueno, muchísimas gracias a Pedro Martínez, alcalde del municipio de Campo de Enmedio. Que no se nos pierda nadie, que hay que volver todos los que vinieron hasta Fitur desde esa bella localidad cántabra. Muchísimas gracias y a disfrutar de la jornada, alcalde. Gracias a vosotros. Bueno, pues cambiamos de itinerario, nos vamos hasta el municipio de Villaescusa. Estamos con su alcalde y con el teniente alcalde. Estamos con Constantino Fernández, a quien saludamos. Buenos días. Buenos días. Y nos va a presentar... Sí, en este viaje, en esta edición de Fitur, me he traído conmigo a Óscar Méndez, que es primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Villaescusa, para que se vaya zurriendo en estos menesteres. Bueno, pues el Ayuntamiento de Villaescusa tiene mucho protagonismo en las redes sociales últimamente, que hacen esto, que hacen lo otro, que no paran de inaugurar. Alcalde, ¿cómo van las cosas? Bueno, pues las cosas, la verdad que no nos podemos quejar, francamente, bien. Una legislatura cómoda, muy cómoda, donde tenemos medios y, bueno, pues ahí con la colaboración del Gobierno de Cantabria sacando adelante proyectos importantes para el municipio. Muy bien. Bueno, ¿qué traemos a Fitur este año? Bueno, pues nosotros venimos con 3 folletos propios, el folleto de la guía intervisual de Villaescusa,
otro que habla un poco más general del municipio y la senda de la Vía Gripa, en la que participamos 8 ayuntamientos de Cantabria y donde Villaescusa tiene presencia activa. Entonces venimos con 3 folletos propios más otros 3 revistas con otros ayuntamientos que se editan y que están también presentes en el stand de Cantabria. Venimos a ofrecer un municipio con mucha naturaleza, a tan solo 10 minutos de Santander, con una rica variedad de gastronomía. Tenemos 14 locales de hostelería en el municipio, que ofrecen una buena calidad, relación calidad-precio, con gastronomía, muchos de ellos con producto local. Sí, porque no es solamente el turismo en la playa, ¿no? No, hay mucho más. Nosotros la gran ventaja que tenemos es que estamos a apenas 10 kilómetros de Santander. En Villaescusa está la entrada principal del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, uno de los motores turísticos, pero Villaescusa, como bien dice una campaña que en este momento estamos desarrollando en Santander, Villaescusa es Cabárceno y mucho más. Villaescusa es un municipio con mucha diversidad paisajística, cultural y que tiene un rico patrimonio minero y arqueológico por potenciar y por descubrir. Bueno, pues ya lo saben ustedes, Villaescusa, que es un municipio pequeño, pero que es visitable para poder disfrutar de sus excelencias. ¿Qué tal, qué impresión te estás llevando de este Fitur? Muy buena, muy grata, la verdad. Me gusta mucho la mitología y la presentación es muy bien, la verdad que muy bien. Como ver muy concurrido el stand de Cantabria, por algo será, ¿no? Sí, Cantabria es infinita y Villaescusa también. Bueno, pues Cantabria es infinita, Villaescusa también. Seguimos con más protagonistas. Gracias y a seguir disfrutando de este día de Cantabria. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en esta ocasión nos trasladamos, como todos los años digo, a mi municipio, porque allí nací y, lógicamente, cada uno tira lo suyo. El municipio de Suances. Estamos casi con el equipo de gobierno del municipio. Falta el alcalde y algún concejal más. José Luis Plaza es un año más el concejal de turismo y con el que vamos a conversar, y él nos va a presentar a esta parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Suances. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, preséntanos un poco, a ver qué... Bueno, pues mira, este año vengo muy bien. Autobuses Casanova, muy bien acompañado. Pues no, nos hemos venido en un coche, un poco de forma austera, pero sí que querían estar aquí, conocer también un poco lo que es esta feria tan importante para el turismo. Y este año he venido acompañado con un elenco de concejalas que acaban de formar parte. Tengo aquí a mi izquierda a Ana, que Ana lleva un poco las áreas de medio ambiente y deportes en este momento y que está haciendo un excelente trabajo desde que hemos iniciado esta legislatura. A tu derecha tienes a Raquel Fernández, que también lleva un poco el área de tercera edad, el área de igualdad, y que está trabajando también desde hace unos meses fuertemente con todos los mayores, fundamentalmente, y con mujer. Y Fran, que Fran ya es veterano en nuestra corporación, ya lleva bastante tiempo con nosotros y que está trabajando fundamentalmente temas de juventud. Fran está más tiempo aquí en Madrid y se ha querido acercar también un poco con nosotros para pasar un rato, ¿no? Y conocer un poco cómo se está desarrollando Fitur este año 2020, que de alguna manera tenemos que estar aquí. Ya sabes que todos los años venimos, hacemos ese esfuerzo, tenemos que estar y de alguna manera promocionar nuestro municipio en la medida que sea posible. Si les da tiempo a conocer algo de Fitur, enhorabuena, porque yo llevo los últimos 10 años y no hay forma de salir del stand de Cantabria. Además, este año un poco más amplio y que dentro de muy poquito se va a quedar pequeño. Sí. Pero lo que tú decías, el que no se anuncia no vende, José. Es así, venimos a trabajar y a veces no tienes todo el tiempo disponible para poder disfrutar, ¿no? Pero los que venimos a trabajar, tanto tú como nosotros, está la obligación primero y luego la devoción, ¿no? En esa línea estamos aquí. En esa línea venimos a promocionar nuestro ayuntamiento, no solo con la publicidad que hacemos llegar al gobierno regional, sino haciendo conocer las excelencias de nuestro municipio en distintos puntos de las comunidades autónomas que nos acompañan, tanto aquí en Fitur como en la geografía
de Cantabria en torno a las comunidades autónomas más próximas. Sí, porque hay mucha gente que se cree que venir a Fitur o venir aquí solamente es estar en el stand de Cantabria, pero hay que trabajarlo, hay que trabajarse a la gente, ¿no? Es evidente. Nosotros llevamos ya unos cuantos años haciendo promoción de nuestro municipio en las comunidades más próximas, tanto en el País Vasco como en la comunidad de Castilla y León, en Burgos, en Palencia, en León. No hemos incidido excesivamente en Asturias, pero también nos parece interesante podernos acercar a Asturias y estamos haciendo impactos puntuales de nuestro ayuntamiento en localidades muy importantes de esas provincias, tanto en Haro como en Aranda de Duero, como en Bilbao, y queremos ir a León Capital también a hacer impactos puntuales, estar allí de manera puntual nuestro ayuntamiento en exclusiva y dar a conocer un poco las excelencias de nuestro municipio, no solo con la documentación que nos acompaña cuando nos movemos, sino pues a través un poco de esa información del boca a boca que luego se va a relanzar, ¿no? Y esa es un poco la idea. Cuando os acercáis hacia otra comunidad y queréis venderle nuestro municipio sin enrollarles mucho, ¿cómo lo hace José Luis? Pues mira, la verdad es que... ¿Qué les ofrece? Pues mira, yo te voy a decir, cada vez que hablas de Suances con algún vecino, por decirlo de alguna manera, de las comunidades próximas, tienen algún familiar o tienen algún conocido que haya estado en Suances y que les ha hablado... Perdona, tenemos hasta la chica que está en el guardarropas que veranea en Suances. ¿Ves? Entonces siempre... Pues yo tengo un cuñado que va mucho, pues yo tengo unos amigos que tienen allí casa, es decir, que ya alguien les ha vendido las excelencias del municipio, con lo cual es bastante fácil. Entonces, no solamente con el maravilloso paisaje que tenemos, con las 6 playas, de las cuales 2 ya tienen bandera azul, tanto Los Locos como la playa de Tagle, o sea, no solo con la calidad de nuestra costa, de nuestras playas, sino pues un poco con todas las actividades que desarrollamos a lo largo de todo el año, desde el punto de vista de deportes, desde el punto de vista de igualdad, desde las fiestas, desde todas las áreas estamos trabajando por promocionar el municipio fuera, sobre todo a la época estival, y entonces todas las actividades que desarrollamos son muy conocidas y estamos ahora trabajando en el desarrollo turístico de un plan especial, un plan de desarrollo turístico para el municipio. Nos gustaría poder contar, y es algo en lo que estamos trabajando, con el apoyo de la Dirección General de Turismo y de la propia consejería, pero ya en alguna ocasión nos acercamos a pedir ayuda. Suances nunca ha tenido un plan de excelencia turístico, nunca ha tenido un plan de desarrollo como ha tenido Santillana, como ha tenido Ribamontán o como ha tenido muchos de los municipios que están próximos al nuestro, y en alguna ocasión nos hemos acercado a pedir ayuda, no ha sido posible, no ha habido posibilidad. Este año estamos trabajando con una inversión propia en el trabajo de un desarrollo de un plan de dinamización turística para nuestro municipio, y queremos de ahí llegar a una serie de conclusiones, de actividades que tenemos que hacer, de promoción que tenemos que hacer. Esperamos contar, ya una vez que tengamos toda esta información, pues con el apoyo del Gobierno Regional, sobre todo de la Dirección General de Turismo, y esa es un poco la esperanza que tenemos, ¿no? Que nuestro municipio pueda ser también uno más de los que han recibido el apoyo regional y que de alguna forma, a pesar de haber sido este año pasado pues uno de los municipios más visitados y que hemos ido trending topic en internet durante 4 días como Suances, como la palabra más buscada en el ámbito turístico, pues bueno, queremos seguir así, queremos seguir trabajando en esa línea y que Suances siga avanzando en el tema turístico, sobre todo, como digo, fuera de la época de verano, que tú sabes muy bien que en verano no hace falta ni que nos anunciemos porque estamos absolutamente llenos. Pues muy bien, pues con el eslogan de Suances finalizamos, ¿cuál es? Municipio sobresaliente. Suances, municipio sobresaliente. Muchísimas gracias a la parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Suances por haber asistido y por haber estado en los micrófonos de Popular Televisión. Gracias y a trabajar bien y que se dé la jornada maravillosa. Pues eso esperamos y bueno, vamos a seguir adelante y muchas gracias a vosotros también pues por hacer llegar nuestras propuestas a todos los televidentes. Bueno, gracias. Bueno, Liébana, ¿quién no conoce Liébana? Estamos con la máxima autoridad municipal del alcalde de Potes, lógicamente la capital de Liébana. Francisco Javier Gómez, ¿qué tal? Muy bien, encantado otro año más de estar aquí, pues un día de fiesta para la Cantabria, enseñando todo lo bueno que tenemos en la región a nivel de nacional e internacional. ¿Quién no conoce Liébana, no? Afortunadamente es verdad que no conocen Liébana, pero lo que tenemos que dar es motivos para que la gente siga queriendo ir a Liébana, y en eso estamos trabajando, ¿no? Si tendríamos mejores accesos, ¿iría más gente o igual no, no? Yo creo que sí, para todos, no solamente para el que vayan, sino, como siempre digo, no solamente tenemos que pensar en los visitantes, sino también en los habitantes. En los habitantes tenemos que cruzar muchísimas veces el desfiladero de la Armida,
y en el siglo que estamos no es de recibo y es una vergüenza, lo digo públicamente y asumo la responsabilidad que me pueda tocar, que estemos todavía como estamos con el desfiladero de la Armida, o sea, es impresentable. Bueno, Potes, hablamos de Líbana y lógicamente hablando de Potes, Potes se puede decir que es la capital de esa comarca, ¿no? Sí, es un orgullo al final que muchas veces identifiquen Líbana con Potes y que vayas a muchos sitios y te digan, alcalde, qué precioso su pueblo, qué bonito teleférico. Y dices, pues es el ayuntamiento de al lado que es Gamaleño, pero ¿quién no quiere pensar que tiene su municipio el teleférico, el monasterio Santo Toribio o Mogrovejo, que lo hicieron hoy de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, y tener dos en la comarca como son Potes y Mogrovejo es un orgullo para cualquier lebaniego. Bueno, muy bien. ¿Y qué les ofrecemos? ¿Ya preparando seguramente el orujero para el próximo año o qué? Sí, pero hay muchas cosas antes del orujo. Ya estamos trabajando en el orujero, pero nosotros tenemos que pensar en hacer atractivo Líbana todo el año. Y entonces hay que empezar a trabajar pensando en Semana Santa y antes de Semana Santa. ¿Cuáles son las previsiones más inminentes? Pues yo creo que la gente está animada y lo que estamos ahora es un tiempo preparando, como te digo, cómo va a discurrir el año. Y lo que creo que es muy importante, y lo he comentado hoy un par de veces, es seguir insistiendo en la necesidad de potenciar el camino lebaniego y el camino del norte. Cada vez está viniendo más gente, pasa por Cantabria, por el camino del norte, es una fuente de ingresos que hasta ahora apenas explotábamos, y yo creo que el camino del norte y la pata del camino lebaniego es un potencial turístico sin explotar y que tenemos que trabajar en ello. Pues muy bien, mensaje para los turistas que puedan estar viendo este programa. Que todos prácticamente habrán estado en Líbana, en Potes, pero alguno que a través de las redes sociales puede haber algún despistado, ¿qué mensaje le mandamos? Que vayan con precaución por el desfiladero, lo primero, ¿no? Sí, bueno, pero eso en cualquier caso siempre hay que ir con precaución. Yo lo que les diría es que cualquier época del año es bonita para ir a Líbana. Estamos muy próximos a la primavera y es una época genial para disfrutar otras cosas como es de las excursiones y de las distintas actividades en el mundo rural que ofertamos. Entonces, que cualquier época es bonita para ir al Líbana, no a la fiesta del orujo, que sí, o en verano. Pues muy bien, damos fe de ello, que además los lebaniegos se implican, ¿eh? Se implican porque organizan siempre alguna cosa para que la gente pues tenga atractivos para ir al Líbana. Muchísimas gracias, a disfrutar de la jornada, alcalde. Gracias a vosotros. Bueno, pues continuamos con más protagonistas, en esta ocasión con Juan Carlos Ruiz, director de las magníficas Cuevas del Soplao, Jezabel Tazón, la encargada de promoción de estas magníficas cuevas. Y hoy es un día importante porque, como hemos dicho, es el Día de Cantabria y, lógicamente, toda la gente que pasa por el stand de Cantabria, la inmensa mayoría pregunta por esas cuevas. ¿Qué podemos decir de esas cuevas premiadas internacionalmente y que son una auténtica gozada, Juan Carlos? Pues bueno, podemos decir muchas cosas, pero como me imagino que el tiempo es limitado, hoy por ejemplo nos van a conceder la Q de calidad turística a la visita minera que hemos obtenido, que se junta, digamos, a la certificado de accesibilidad universal que teníamos para la visita de pasarela. Digamos que es como dos extremos, la visita que es accesible a todo el mundo, incluso en silla de ruedas, y esta otra visita que hemos inaugurado hace 6 meses, que es un poco ya más para gente un poco más preparada. Y hoy precisamente antes de que sea el Día de Cantabria, será la entrega de la Q de calidad al presidente de Villa. Sí. Jezabel, ¿cuántas personas pueden haber pasado el último año por las Cuevas del Soplao? Pues aproximadamente yo creo que han sido unas 230.000 personas. Sí. Mantenemos el número de visitantes y yo creo que cada vez hay más gente enamorada de la cueva, y aunque hacemos buena promoción de la misma, el boca a boca sin duda es nuestra mejor promoción, porque la gente queda enamorada, prendada de la cueva, y siempre salen con palabras pues muy agradables y sorprendentes que atrapan a aquellas personas que todavía no han pasado por allí. Y además, últimamente, con la gran sensibilidad del Gobierno Regional de Cantabria para que esos accesos cada vez sean mejores, ¿no? Sí, se ha inaugurado precisamente el lunes o el martes, se inauguró la nueva carretera que va desde Celis hasta el Soplao, y ahora ya solamente quedaría mejorar un poquitín un tramo de 3 kilómetros que hay desde la zona de hacia la zona de la Florida, porque luego de la Florida hasta el Soplao es una carretera con curvas, como es lógico, pues una carretera de montaña, pero una carretera digna.
vamos mejorando también en eso, sí. Si ahora viene por ahí cualquiera, por ejemplo, de Sevilla, y entra ahí en el stand y pregunta por las cuevas del Soplao y está por ahí Jezabel, ¿qué le diría? Pues que si quiere llevar una gran sorpresa de ver un magnífico mundo subterráneo, qué mejor que venir a la Cueva del Soplao. En el Soplao se puede encontrar las formas, los espeleotemas más maravillosos, más sorprendentes que cualquier cueva puede tener, y que es una cavidad única, como dice nuestro eslogan, considerada una de las 5 mejores cuevas del mundo. Por algo es. Por algo será, ¿no? Por algo, sí, sí. Yo creo, aprovecho ya la ocasión para decir, hay mucha gente en Cantabria que no las conoce. Las cuevas van a estar ahí mucho tiempo, pero yo les animo a que lo hagan en temporada baja, que es cuando, en pleno verano, pues siempre las aglomeraciones. Ahora en febrero, marzo, son fechas ideales para visitar la cueva en visitas mucho más reducidas, con lo cual se goza mucho más de la visita. Sí. Es que yo no sé si será los cántabros o será todo el mundo, pero conocemos más lo de fuera que lo de casa. Sí, ya sabes, el dicho de en casa del herrero, cuchillo de palo, pues algo parecido se puede decir a las visitas. Ayer estuve con uno de Madrid que no conoce el Museo del Prado y vive en Madrid. Pues yo le decía, pues mira, en el Cantabria hay muchos cántabros que no conocen el Soplao. Pues eso, eso. Pero de fuera cada vez más, porque la verdad es que son magníficas, extraordinarias, y prueba de ello es esas recompensas, esos premios que reciben y que van a recibir por dentro de muy poquito esa Q de calidad, esas cuevas de Soplao. Perdón, han estado ustedes viendo durante la entrevista esas magníficas instantáneas, esas imágenes, y les invitamos a que los que no conozcan la Cueva de Soplao, pues que se den una vuelta por allí porque merece la pena. Muchísimas gracias, Jezabel Tazón. Muchísimas gracias a vosotros. Simplemente recordar eso, que quien quiera visitar el Soplao tiene 3 modalidades, o sea que además son 3 experiencias totalmente distintas, con medidas diferentes para la forma física que se pueda tener, y son formas de ver la cueva de diferente manera, y la mina, claro. Y Juan Carlos, la forma de poder conseguir las entradas, bien a través de internet, sí, bien allí. Sí, por internet. Yo aconsejo siempre que se haga por internet. Bueno, si es en invierno no hay problema en adquirirlas en la misma zona, pero yo aconsejo hacerlo por internet o a través de la página web, que es www.elsoplao.es, y también ahí verán que hay un teléfono también en las que se puede adquirir. Hay diferentes maneras, lo mejor es a través de la página web, sí. Bueno, muy bien, muchísimas gracias y enhorabuena, y a seguir con ese gran trabajo. Vale, muchas gracias. Gracias, Jezabel. Gracias a vosotros. Continuamos con más protagonistas. Bueno, pues continuamos en este stand de Cantabria, novedad este año, visitado por muchas personas que vienen a hacerse fotografías con esos personajes mitológicos. En esta ocasión estamos con Bernardo Colsa, él es el director de Cantur, y me imagino que plenamente satisfecho del ambiente que se está viviendo en esta primera jornada en este stand de Cantabria. Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muy contento. Como dices, muy buen ambiente, muchas visitas, muchas empresas que vienen a tratar de cerrar convenios con Cantur para acudir a los 8 activos turísticos que tenemos en Cantabria, y bien, la verdad que todo se desarrolla mejor de lo previsto. Qué bien se vende Cantabria, ¿eh? Qué fácil es, ¿no? No, es fácil, sobre todo es fácil, pero si además la sientes dentro, te sale solo. Bueno, oye, no te digo yo que no haya por ahí buenos o malos comerciales de nuestra tierra, ¿no? Pero cuando la conoces su historia, su cultura, sus tradiciones, es mucho más fácil, y además a la gente le encanta. Tú lo has visto ahora cuando veníamos para acá, la gente cómo persigue las figuras mitológicas de Cantabria. Bueno, y esta mañana explicando pues sus cosas, sus mitos, lo que hacen, a qué se dedican y demás. Y bien, bueno, la gente la coge muy bien todo. Bernardo, que estamos ya en periodo de nieve, y sabemos que la nieve en Cantabria pues es importantísima para esa estación invernal. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué previsiones hay? Precisamente vengo ahora de una reunión de estaciones de esquí de toda España, que se hacía también aquí en Vitor, y contentos porque llevamos ya más de 50 días abiertos, y este fin de semana, escuchaba esta mañana, perdón, esta tarde a directores de estaciones de aquí, del sistema central, del sistema ibérico, que abrían por primera vez. Sacamos casi 60 días de ventaja a muchos. Bueno, hombre, no es cuestión de sacar pecho, no. Creo que eso es un trabajo muy bueno. De momento estamos yendo bastante bien, tenemos más de 30.000 visitantes en la estación,
y con perspectivas de que esta segunda parte de la temporada, que es cuando realmente nieva en las montañas cantábricas, en enero, febrero, marzo, pues seguramente será un éxito. De hecho, se prevé ya para este fin de semana buen tiempo, ha caído nieve, no toda la que desearíamos, también hay que decirlo, pero la estación está bien. Precisamente ahora nos da una enhorabuena la Federación Española de Esquí por el estado de las pistas en las competiciones que hemos celebrado recientemente, y eso, mira, sinceramente, para la poca nieve que ha habido y para el poco frío que ha hecho, que no se ha permitido fabricar mucho, pues te llena de orgullo, ¿no? Porque ves que el trabajo de los operarios de la estación es bueno y tiene su recompensa. A veces es ingrato porque trabajas por la noche en condiciones muy, muy desagradables, pero el aficionado lo reconoce, y que te lo reconozcan de fuera de Cantabria, pues a mí personalmente me llena de orgullo de estar al mando de una empresa donde los trabajadores saben estar a la altura de lo que significa tener la estación abierta. Bernardo, hemos hablado de esa estación invernal, Cabárceno, Fuente sí. D. Bueno, nosotros gestionamos los campos de golf. Gestionamos 8 activos turísticos. Más de 1.100.000 personas nos visitaron el año pasado, de los cuales 600.000, más de 600.000, 620.000 más o menos, Cabárceno, que es la joya de la corona. Es una responsabilidad enorme y es además un producto que vende mucho. Y es un producto que aquí hoy hemos encontrado distintas empresas que ofrecen servicios que nos pueden posibilitar redimensionarlo mucho más, porque tiene mucho todavía que dar de sí las instalaciones de Cantur. Y en ello trabajaremos y esperemos que en los próximos años, si no es este mismo año, ese trabajo se vea. Trabajar sobre todo en calidad, servicio, y que la gente cuando venga a ver Cantabria no solamente se maravilla del trato de nuestras gentes, de nuestra comida, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, de nuestra naturaleza, sino que de nuestras instalaciones se vayan con un buen servicio, con ganas de repetir y con ganas de decir en sus lugares de origen que, amigo, en Cantabria es otro nivel. Pues efectivamente, en Cantabria es otro nivel, Cantabria infinita, mejor eslogan pues no puede haber. Y aquí continuamos en este gran stand de Cantabria enseñándoselo a todos ustedes, igual que si hubiesen estado aquí presentes en este lugar que les hemos expropiado a los de la capital de España, ubicado para Cantabria. Muchas gracias, Bernardo, y suerte en lo que se prevé. Sí, bueno, muchísimas gracias y trabajaremos para que esa suerte sea buena. Muchas gracias.